Estamos muy tristes por esta situación y a pesar de que han pasado 6 años, sigue sin definirse. El médico definió en el veredicto, alcanzó a decir que lo absolvía. Yo reaccioné inmediatamente porque él tiene un montón de pruebas. Un montón de pruebas, ¿cómo lo va a resolver? Y no es el único caso, el nuestro. Hay varios casos más que incluso ya salió uno de un señor Segovio, que lo operó también Martín Barrio Nuevo ahí en la comunidad. La herida lo operó él en el 2019, aún todavía la operación de él está abierta. Del 2019, estamos en 2022. Así que para nosotros sentimos una impotencia que la justicia no sea, no haga la verdad de estos momentos que estamos pasando. Pero los señores estos hacen lo que quieren. Total, ¿qué hace en la comunidad? Ha muerto por un paro cardiorrespiratorio o por un infarto. Todas las veces que sale un caso difícil así, la causa de muerte es por eso. Matías, hijo de Alicia, ese día también presente cuando se leía el veredicto, ¿esperabas que se dé toda esta situación o al momento de escuchar que era absuelto el médico? ¿Qué es lo primero que se te cruza por la cabeza? La verdad que nunca, nunca esperé esta situación. Tenía mucha fe por lo que el Ministerio Público Fiscal había expresado en los alegatos y sentí que volvieron a matar a mi mamá. Que ese día el juez lo volvió a hacer. Porque nosotros 6 años estuvimos esperando. A nosotros nos costó muchísimo. Mi mamá era el pilar de mi casa. Yo tenía 14 años cuando falleció mi mamá. Mi hermanita tenía 13. Estábamos planificando un montón de cosas. Fueron los 15 de mi hermana y ella no tenía. Mi hermana es la única mujer de mi casa. Y ella no tuvo el apoyo, el acompañamiento, por más que nosotros hayamos querido ocupar ese lugar. El lugar de una madre no se puede ocupar. Y nosotros como hombres, por ahí surgían muchas conversaciones que no sabíamos cómo adentrarnos y nos costó muchísimo y nos cuesta. Sentimos mucha bronca. Hay algo que, por la reacción de mi papá en el momento del veredicto, que no se vio, que fue cuando el médico miró hacia nosotros y sonrió como diciendo, no puede. Y eso fue lo que desató la bronca de mis hermanos. ¿Hubo una sonrisa de parte del médico en ese momento, Armando? Sí, me dicen mis hijos me cuentan porque yo estaba ciego lo que le estaba diciendo al juez, es como que no tenía pruebas. Pero me dicen que él se sonrió como burlando, como lo han hecho todo el juicio, los alegatos, todo, tanto el abogado defensor como el dueño de la comunidad, se burlaron. Y el juez no le llamó, en ningún momento le llamó la atención por la memoria de mi esposa, de Alicia. No tendrían que haberse burlado así. Porque nosotros seamos una familia más de nivel medio, una familia que los fines de semana hacía empanadas de ella para vender, para ayudarnos al otro hijo que estaba estudiando en La Rioja, y se burlaron. Y porque vendíamos 30 docenas, nosotros otra vez 35 el fin de semana, en la familia, ella era la que hacía las empanadas. Yo fritaba y por ahí los chicos iban a oferta y veníamos ahí en la
Plaza del Juarez, ahí donde vivían. Se burlaron ellos. El doctor, el dueño de la comunidad, me dice, bueno, supuestamente son magos los médicos de Córdoba. ¿Por qué no la salvaron a ella? Hasta esas personas, y está en el debate, está ahí, lo dijo. Es una burla. El juez también, con todas las pruebas que había, un trozo de intestino perforado. Estaba ahí, tenía ahí. Incluso cuando en los alegatos, el forense, doctor Vega, dice que había actuado mal el médico. Había actuado mal. Y eso es lo que produjo la septicemia, una infección generalizada. Cuando llegamos el 15 a Córdoba, ya estaba todo ramificado. Pulmones, el hígado, todo estaba infeccionado. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar, Armando, para tener la derivación, para poder viajar a Córdoba en ese momento? Y bueno, sí, el 7 fue la segunda operación, la que no había autorizado yo fue el 7, y comenzó el calvario, que aumentaban los glóbulos blancos, que se iban a 8.000, a 12.000, 15.000, 17.000, un día jueves, cuando digo yo no. Le digo a otro médico de ahí de la terapia, le digo, hágame una tomografía. Hágame una tomografía, quiero saber qué es lo que hay. No, dice, pero me contestaban esto, me negaban, porque el médico no quería hacerlo. No, dice, está bien. Dice, esa es la herida, es una infección de ahí nomás porque tenía la... No, ¿a cuánto se ha ido? 18.000, 17.000, los glóbulos blancos. De ahí que consigo que a las 6 de la tarde le hagan una tomografía. Me la hacen y subo yo al rato a ver el resultado. Dice, ya va a estar el informe, me dice la doctora. Y digo yo, doctora, yo quiero que me diga qué ve, qué es lo que ve usted. Le digo, dígame, porque hasta aquí está el informe. Me dice, ¿quién es usted? Yo soy el esposo de González. Le contesto esto. Mire, dice, hay dos bolsitas, así me dice, dos bolsitas, como si fuera pus con infección. Y abundante materia fecal en la parte abdominal. Oh, ahí me agarré la cabeza yo y subí. Y no me abrían la puerta en terapia, le pegué como dos patadas a la puerta. En eso viene el doctor Martínez, entraba ahí a la terapia. Es un cardiólogo, y me dice, Moreira, ¿qué pasa? No, le digo, mire lo que me acaba de decir la doctora de la tomografía. Pará, dice, ya bajo yo, lo hago el informe y lo traigo. A los 10 minutos sube, y justo ya han abierto la puerta y me dice al médico, al doctor Pérez Rey, esto hay que operar urgente, le dice él, y lo agarro. No, le digo, no la toca. Era el 14. 14. Le digo, no, no la toca más. Usted me da la derivación al coro. Y a las peleas ahí discutiendo con los otros, porque no, dice el médico de cabecera, pero ya no volvió a verla él. Ese día ya no volvió a verla. Me da la derivación, le hago todo en OCE y salimos a las 2 de la mañana a Córdoba, ya del día 15. Llegamos allá como a las 9 de la mañana. Y entra, antes de llegar allá, le cuento, íbamos en el aeropuerto y ya le puso un calmante. Llevamos allá, llegando a Jesús María, le puso otro calmante más, porque no aguantaba más. Así iba hinchado, transpiraba, mucho dolor. Yo iba en la ambulancia con ella y adelante iba la doctora Agüero, de OCE, iba con ella. Llegamos allá, nos estaba esperando 5 médicos en la guardia donde entró. Y lo pusieron así en la guardia. La doctora Agüera se pone en la esquina aquella, los médicos a la vuelta, y yo llego con los bolsos, me paro acá y se agarra la cabeza así. El médico, cuando ve así, se había abierto todo esto.
los puntos claros se han abierto, porque era una que estaba mal el camino y otra que de la misma infección. Y dice, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién es el que ha operado esto? ¿Quién hizo esta operación? El doctor Barrenuevo, Martín Barrenuevo de la comunidad. Le digo, ¿tiene un número de teléfono? Sí, le digo, acá tengo. Dámelo. La doctora Agüero, en la esquina aquella, hacía esto, la vergüenza que le daba delante de los médicos. El doctor Moreno es un, como un médico, un magíster, el máximo, que él daba conferencia en Buenos Aires. Casualmente ese día tenía que ir a estar en Buenos Aires y se quedó a esperar el paciente este que venía de Catamarca en un estado delicado. Dice, preparen ya, dice, a las 6 de la tarde operamos para hacer todos los estudios de vuelta. Y a las 6 de la tarde le entraron a operar, salió a las 11 de la mañana. Estaba solo en Córdoba yo, en la sala de espera de terapia. Y sale a las 11, abre la puerta así, saca el barbijo así. Dice, hicimos hasta lo imposible, dice. Pero para Dios no hay nada imposible. Dice, muy grave la situación, los pulmones, ya está infectado, los pulmones, los riñones, el hígado, es todo estaba ya infectado. Y bueno, me dice, pasa a ver. Paso, yo lo veo, ya estaba entubada. Y de ahí me dice, al otro día vuelvo a ver y no se recuperaba. Y no reaccionaba, se iba los ojos para atrás. Y me dice, vamos a aplicarla para reanimarla. ¿No? Me dice, es el paciente más grave que tengo en este hospital, el hospital italiano. O diciendo la gravedad que estaba pasando. Y hace una tomografía y le da una muerte cerebral. Una cerebral. Y ella falleció el 28 de octubre del 2016. El 15 lo operó, era a las 6 de la tarde y aguantó. Me decía que no podía quedar así, pero iba a quedar en estado vegetativo así. ¿Cómo hago yo para decirle a mi hijo a dónde estaba? Para explicarle a él. Porque ellos querían viajar para allá, yo no quería. Y al último había decidido que vayan, la vean por lo menos. Falleció el 28 de octubre. Armando, desde el 2016 hasta 2022 ha sido larga la espera para el juicio y que termine de la manera en que terminó. ¿Qué es lo que se siente hoy, Matías? Te pregunto a vos. Y la verdad, mucha bronca, ¿no? Porque si nosotros recurrimos a la justicia fue para que nos alivie, para que verdaderamente se haga justicia, para que otra familia no pase lo mismo. 6 años esperamos que se llegue a un juicio, para que estemos acá. Si esto hubiese sido antes, si la justicia hubiese actuado a tiempo, quizás el señor Segovia no hubiese sido tocado por él, por Martín Vallenoy. Y quién sabe cuántas otras familias, y que seguramente van a estar saliendo ahora. La semana que viene se van a convocar nuevamente el miércoles 23 para manifestarse, para hacerse escuchar nuevamente en las afueras de lo que es el juego correccional número 3. Sí, el miércoles a las 11 horas pedimos a la gente que nos acompañe, como este caso nuestro. Ya salieron 2 casos más por el mismo médico Martín Barrenuevo. ¿Y cuánta familia habrá habido en este tiempo que ha pasado? Y por ahí la gente no se anima o no sabe, no denuncia. Así que, aparte de estos 6 años, me tocó atravesar toda esta parte. Sufrí al corazón un ataque,
un ACV, me dio el 18, el 2018 me dio un ACV, después en el 2020 otra vez, y ahora hace poco también un ACV. Yo tengo diabetes, y tengo, sufro del corazón, tengo arritmia, no lo pueden sacar, me lo sacaron a vuelta a la arritmia. Pero actualmente ese es mi estado, y la diabetes, no reniegue, compa, no renegar con esta situación. Bueno, ha tomado mucha repercusión nacional el caso. Hemos visto en diferentes medios cómo han tratado el tema. Y la gente también se ha manifestado a través de redes sociales, muchos, la mayoría prácticamente, por no decir todos, en apoyo a ustedes. La verdad que cuando, después de todo lo que vivimos ahí en el juzgado, nosotros quedamos destruidos. Y nosotros no, en ese momento no prestamos atención a todo lo que había pasado. Y se acercó mucha gente a nosotros a decirnos lo que estaba pasando. Y ahí tuvimos noción de la repercusión y todo lo que había tenido. Y eso nos ayudó muchísimo. Como decía mi papá, hay muchas familias, a nosotros mismos, cuando quisimos denunciar o buscar un abogado por el tema de la causa, nos decían, a un médico y a un hospital no le van a ganar, menos acá en Catamarca no le van a ganar. Y así estuvimos meses y meses hasta que dimos con la doctora Páez, que ella nos escuchó. Y nos dio su tiempo, ella nos pidió tiempo para leer el caso, para estudiar y para ahí decirnos verdaderamente qué podría llegar a pasar. Y lo tomó al caso y nos vino acompañando durante estos 5 años. Pero es como dice mi papá, la marcha que vamos a hacer el miércoles que viene, le invitamos a las familias que pasaron por una situación igual, que se animen a denunciar. Que el miércoles ya, lo que anoche hablaba con mis hermanos, les decía, ya no es solamente una marcha pidiendo justicia por mi mamá, sino que es pidiéndole en general a la justicia que no haga la vista gorda con estos casos, que en Catamarca la mala praxis existe, que hay muchas familias que esperan del Estado y no recurren al Estado, porque no confían en el sistema judicial. Entonces los invitamos a que nos acompañen, a que lleven a su familiar, a la víctima, y que marchen con nosotros pidiendo justicia, no solamente por mi mamá, sino por todas las personas que pasaron por esta situación, porque el dolor que nosotros vivimos lo vivieron muchas más familias. De ahí, ayer también recibimos un mensaje en donde una asociación, una ONG desde Buenos Aires, por la vida y la salud de familiares víctimas de mala praxis, nos brindó su apoyo, están en contacto con nosotros, nos están ayudando con la repercusión en las redes para que se dé a conocer el caso. La verdad que nos sentimos muy acompañados y quiero extender mi agradecimiento a toda la gente de acá de Catamarca, de otras provincias, que nos apoya y esperamos que verdaderamente se haga justicia. Armando, Matías, muchísimas gracias. Bueno, y seguiremos a la espera de cómo continúa la situación, y por lo pronto el miércoles próximo 23, 11 de la mañana, una marcha donde van a estar, como dice, no solo por este caso, sino por la gente que se quiera sumar también para apoyar. El juez es Javier Herrera. Espero que la corte tome una determinación sobre los hechos que han sucedido, sobre cómo se ha transformado esto y la forma de mal manera que ha actuado el juez, para que todas las familias catamarqueñas que hay, que están y creen en la Fiscalía de Estado, en los jueces, en la justicia, con qué
gana le va a quedar a alguien venir a denunciar algo si la justicia está a favor de los delincuentes, ¿no? Que matan a las personas, y es como si nada. Y para colmo jamás, jamás dice, disculpe, tuve un error. Soy consciente, cualquiera puede cometer un error. Pero este delincuente, ya son varios los casos que están saliendo por la mala praxis. Espero que la justicia revea la situación que se dictaminó. Que el juez este sea sancionado por la forma en que nos ha tratado. El colegio de abogados que tome una medida. Y el círculo médico también tiene que actuar en esto. ¿Cómo puede seguir en actividad el médico si ha tenido 3, 4 malas praxis ya? ¿Cómo puede seguir el médico? Que tenga una sanción de parte de ellos. El círculo médico, ¿usted alguna vez ha escuchado que haya determinado o haya sancionado a alguien? No. Así que eso espero, que el círculo médico, los abogados, el colegio de abogados, también a estos abogados como este Carlos Rosales Vera, no se burle de la gente, que sea una cosa responsable. También le pido que a ver qué medida van a tomar. Y la Corte de Justicia, no sé, tendrá que ver, actuar de vuelta, ver todo lo que ha actuado el médico por nulidad, por absolver. Y no es el único caso, ahí está, ante la duda, que si hubiera sido una oración mala praxis. Así que pido a la justicia que revea esta situación y podamos estar tranquilos, catamarqueños y todas las familias, que cuando vamos y tenemos que presentarnos ante una situación judicial, van a tomar las medidas que corresponden.